Pachupita el 27, ¿por qué era? No, porque ellos venían era para acá a querer atracar. Acá todo el mundo. Atracar. Eran atracadores, de ahí, esa gente lo que eran atracadores. Claro, y entonces, ese era un tiempo que pasó, ¿me entiendes? Que se ha vivido. Pero que entonces lo que eran atracadores, pero que el 27 lo que le gusta es ranqueado, beber y estarse a su lado. Pero que el 27. No, mira, aquí es como te dije Diodita, como que él lo sabe que así. En todo ladito aquí. Aquí nunca se salió para la calle a robar ni nada de eso. Aquí no te tiempo lo que es el comerciante, todo el mundo lo que ha comerciado. Que han bregado con su material y su ¿tú me entiendes? Y que han sido rompedores, que salen de aquí para ensanche, para buscar los cuartos. ¿Vas a salir que vos con los pistolas en la mano? Sí, o de casete, de una vaina. No, no, aquí el 27 no. A buscar los puntos de droga que van aquí. Claro, a abusar. Entonces, a querer matar gente, déjalo tirado. Entonces aquí el 27 es unido. Aquí es. Sí. ¿Tú crees que aquí entonces te salen a buscar? Sonaron por aquí, fulano pasó, hubo esto. Güey, mi gente, estamos aquí en el 27 de febrero, mi gente, presten atención. Hoy les traemos la historia de los collares. Hoy nos quitamos con este personaje. Yo creo que ustedes lo conocen, él es bomberito. Él nos va a hablar de lo que ha pasado aquí, de los juideros que se arman aquí en esta, o sea, en este barrio, en este sector aquí. Echa para acá, vamos para acá, vamos para acá arriba, ven. Vamos a. Dale para acá. Vamos a hablar de los collares, su madre. Ok, entonces, dale. Mi gente, miren, estamos aquí. En este fondo, ¿sí? Dale para acá. Por aquí yo corría duro, durísimo también. Sí, claro. Ha volado por aquí. Mi gente, ya ustedes saben, miren, estamos aquí con Bomberito. Aquí estamos con Eduardo Gómez, que Eduardo se sabe. Estamos en el Eduardo de Guandulero. Eduardo de los Guandules, como ustedes saben, ya Eduardo es Guandulero. Y Bomberito es del 27. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero ya, ¿qué pasa, mi gente? Que son dos delincuentes ya retirados. Bomberito hoy nos va a contar un poco de la historia de aquí, como les dije ahorita. Así que ya ustedes saben, pongan atención. No olviden suscribirse al canal. Like a la entrevista. Comenten, compartan el video. Y los que no tienen la campanita activada, que la activen, porque les estaremos contando historias buenas que son interesantes. Así que vamos a ver qué es lo que dice Bomberito. ¿Qué es lo que es Bomberito? Dime a ver. ¿Activo? Claro, 2030. Dime a ver. Ya, mi gente, ustedes saben. Bomberito, yo creo que tú le cuentes al público la historia de aquí, de lo que ha pasado aquí en el 27, de los collares y otras naciones. Háblale de eso a la persona que tenemos. También tenemos a Eduardo Gómez también, que Eduardo también te va a dar una manito, porque Eduardo se la sabe enterita también. Sí, yo viví un par de tiempo aquí con la banda de los collares, de aquel lado de la 8 y de este lado, que es una guerra abierta, que se llamaban problemas feos. Y él pertenecía a la red de este lado y ellos de aquel lado y vivían matándose. Era un psicorre a cada rato, machete, cuchillo, plomo. Plomo por pila, plomo. Eso era una guerra. Háblanos un poco de esa vivencia tuya aquí con esa banda. No, porque esa gente, muchachos, eran un lío, esa gente, muchachos, eso era abuso y abuso, muchachos, eso era, diga que tú hiciste algo por nada y una vez te entraban, ¿me entiendes? Así no se caminaba, por eso ya lo desmantelaron, esa vaina, porque no se puede abusar, ¿me entiendes? Porque el que camina por la línea. Hombrito, ¿y a qué nación tú pertenecías? No, nunca me ha gustado nada de eso. Nunca me ha llamado porque que nadie me va a usar a mí y que yo haga lo que ellos quieran. No, eso es mentira del DH. Tú estás loco. Yo no voy con los abusos, mentira del DH, no. ¿Cuáles fueron la vivencia tuya aquí con esas naciones? No, porque que imagínate tú, uno siendo de aquí mismito y ellos de aquel lado, uno ama veía el juidero y el corre-corre y lo de aquí para allá y ellos además no podían cruzar esto y lo de aquí se metían y ellos lo que agarraban gente y abusaban y lo mochaban y toda la vaina, porque imagínate tú, porque que lo abusó. Sí, eso era un pisicorre, los Carlos Collar, los Jimmy, los Braylin, esa gente, yo me recuerdo toda esa gente era más abusadora que el diablo. Esa gente fue así que empezaron a sonar. Yo estoy de acuerdo con lo que él está diciendo, porque yo sé que es verdad. Son vainas que uno cruzaba de aquí para allá, bruto. Porque yo viví todo eso, yo tengo un par de panas bacanos aquí, que yo, tú me entiendes, yo paraba ahí mimito en la 8 cuando esos pisicorre. Y yo veía todos esos pisicorre. Lo que él está hablando no es mentira, es de aquí se cruzaba para aquel lado, lo de allá, no podían cruzar para este lado ni muerto.
No me... ¿Cuáles son los lados? Los guandules 25. Lado, no, de aquel lado es L para allá, ¿verdad? Es la 8 L para allá, de aquel lado. 7, después de la 17. 7 L para allá, para aquel lado. La 8 L para allá. Y de este lado es la 8 L 27. Este lado es más grande. Porque este lado es más grande que el 27 entero, ¿me entiendes? Entonces, ese lado es más una calle. ¿Me entiendes? Ajá, ellos eran una sola calle. Ellos eran una sola calle, pero que aquí, este lado, el 27 entero, que no andan en esa. Era una banda llamada Los Collares, que eran un problema, Los Collares, que esa gente eran abusadores, que eran ladrones, acelerados y psicópatas. Eran matones de todos, misioneros también de la calle y todo. Pero que de este lado lo que se hacía era. No, todo frío, yo esa vida yo la viví, muchachos, yo me veía eso y que lo que, pero estos tigres, los de aquí, no andaban en eso. Estos tigres, muchachos, cuando ellos veían esos abusos, se tiraban con todo el armamento para allá y que lo que, y plomo, y a desbaratar gente, ¿me entiendes? Porque dime tú, a nadie le gusta que lo abuso. Que todo el mundo, que repartan suerte, porque imagínate, yo estaba más chamaquitico, imagínate, pero yo viví esa vida, que lo que. Sí, es verdad. ¿Tú nunca fuiste de una banda de eso? No, nunca. No era banda, no era de este bloque. Claro. Este bloque, el Chivo, el 27 de esos lados, fuera derecho para aquel lado, porque de aquel lado no me daban a la gente, Los Collares, sí. Carlos Collares y su banda. Eso no es una sola banda, Los Collares. Entonces, de este lado, era el 27 entero. El 27. Eran todos los tigres que cogían para aquel lado a matarse, porque de aquel lado no era una bandita. De este lado era el barrio entero, pintito, porque de este lado era... De este lado está ahora, mira, aquí. Aquí te ponían una pesa ahí, una tanita, y un paquete, una vaina, y pintó, aquí, pintito. Claro. En ese tiempo, era un piscicorre en ese tiempo, está claro, porque él es de aquí. Claro, de una vez detronan la gente, muchachos. Mira, para que la gente vea que yo no hablo mentira. Yo y él no conocíamos. ¿Tú y yo no conocíamos? No, claro que no. Mira, como eso, para que yo la gente piensa que yo hablo mentira. Mira, lo que yo estoy hablando, él está consciente que es así. Y mucha gente también dice, y hay gente que vive diciendo que la uno está hablador y de todo por como por los comentarios. Porque tú sabes, hay gente que no conoce ahora, no sabe de nada. Es que ellos no han vivido la vida. No han vivido eso, porque imagínate, tú te imaginas que tú ves la gente que te lo mochen por nada. Y así no es, los abusos no son buenos. Asado, va, entonces, ¿me entiendes? Entonces, los abusos no son buenos y los de aquí no les gustan los abusos, que de una vez entre todos. Esto no es una banda aquí, el 27. Aquí lo que son el 27 entero, que es un barrio que no soportan que. Mira, tú ves este pedazo aquí, en este pedazo aquí, no había ladrones, aquí había vendedores, tú me entiendes, había muchos vendedores, que todo el mundo se buscaba su cuarto en el narcotráfico, en la vaina, tú me entiendes, buscaban su cuarto con eso. De aquel lado no, de aquel lado eran atracadores, secuestradores, violador. Una banda de matones, violadores y de todo. Claro, eso. Esa gente va a estar represada, ¿vale? Pero uno de ellos que mató a una mujer ahí mismito, con una rubia que mató a mismito aquí en esa calle allá. Y tú agarras y agarras y dije en que sea topate, y dije que tú le topaste, en que sea ya por eso dije que mataste. ¿Y por qué eso? No, así no es la vida. Entonces aquí el 27 no andaban en eso. Eso es de una vez detronado, que detronaban, ¿me entiendes? Porque que los abusos no son buenos. ¿Me está entendiendo? Para uno llegar, tiene que permanecer. Por eso que lo han detronado a todos. Adelante de ti, hombrito, ¿tú crees aquí? ¿Han matado a alguien al lado tuyo? Oh, pero pila, mi pana, pila. Muerto ahí mismo, super paso, y seguían corriendo y caían para allá de una vez. ¡Pla! Muerto. No, sí, aquí hubo un tiempecito que mataron a un chamaco ahí, la familia y la mamá y todo el mundo se volvieron locos. Me reservo los nombres porque son personas, tú me entiendes, que meten mano, que son personas que están activos, están todavía activos en el servicio. Me reservo los nombres, pero la gente sabe ya más o menos de quién se está hablando, de que yo hablo de esa manera, de que aquí hubo un tiempo de que le mataron un hijo a una mujer buena de aquí, porque la tipa es bacana, la tipa es amiga mía, amiga de, tú me entiendes, y le mataron un hijo y... Ella misma fue que cogió el poder, atento a ella, no fue de que ella buscó gente, que no, ella misma andaba tra-ra-ra, sola, sin ti, matando lo contrario, esa misma gente, que eran abusadores. Él sabe de lo que estamos hablando. En eso, ella no anda en mía, eso. Es amiga mía. Eso pero es tú sabes el nombre, tú me entiendes, porque en verdad la tipa es bacana. Es bacana, y es mejor hacer así, porque esa mujer es como el fantasma que de momento está ahí. Ahí al lado tuyo. Claro, y de una vez destrona, eso sí, que ella no tolera los abusos ni nada de eso. Te hicieron algo, lo que sea, tranquilamente ya hablándote a ti, que te pasó. Te hicieron eso, clan, clan, de una vez resuelve, mete mano, paso por pila, este está claro. A la señora le mataron un hijo y ella cogió la venganza ella misma. Ella no aguantó la presión, porque es que no todo el mundo tiene el mismo sentimiento. Tú ves, ella una persona con sentimiento de que su hijo le dolió, lo parió su hijo con sangre y fue pinto y todo por lo que bregó. Claro. Metió mano rápido. Pero lo que le mataron a él fue de para aquel lado también. Claro.
Esa tipa no anda en eso. Ese es Chucky, 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 ¿me entiendes? Ella tanto. Claro, esa ella tipa le encanta más dar plomazo que orinar. Yo tenía la cabeza abierta así, entre mitad. Y allá fue que yo la conocí en el Darío Contreras. Yo la había oído mencionar y de todo, ¿tú me entiendes? Porque yo soy un tigre retirado, un tigre de la calle, una vaina. Yo la había oído mencionar en la calle porque la tipa andaba duro. Y allá fue que nos conocimos con un hijo de ella que había dado un tiro. Él mismo se había dado un tiro sin querer y estaba una allá en el Darío, ahí nos conocimos. Ah, ¿tú eres fulano? Digo yo, sí, sí, sí. Pero coño, pero tú estás vivo, coño, chepa. Porque tiene la cabeza abierta en dos mitades así, la frente con todo ahí, eso se me nota ahí. La frente abierta, ah, así. Eso es lo que siempre me ha gustado de ella, que tampoco no tiene hambre. Que todo el mundo social le abre la puerta. Quédese aquí, todo el mundazo. El que tiene hambre, esa tipa de una vez, tenga para usted, a los viejos, los niños, todo el mundazo. Entonces, un alma de Dios. Un tipo de policía buscándole y nunca le pasó nada. Homicidio, todo el mundo buscándola aquí adentro, ella aquí mismito, y nunca le pasó nada. ¿Por qué? Por bacana. Sí, por bacana. Porque no dije que ella andaba dije que iba abusando, dije que haciendo maldad, que no, ella estaba con sed de venganza porque le bregan feo. Y ahí mismito, y ella ahí mismito para y ella oyendo todo, y así mismito, porque que es una tipa que todo el mundo la apoya, ¿me entiendes? Que no, nadie, chacho, que oye, eso. Los mismos policías la veían y la cubrían mejor los mismos policías, loco. Pues ya tú sabes si no es bacana la tipa. O sea, que ella. La mujer más rabiosa de aquí el 26 ha sido ella. Ay, claro, ay, sí. Sintió como ella. No. Oye, es más, para ponerte claro. Esa tiene aquí, mira, para ponerte claro, aquí está el 27, yo soy criado y nacido de aquí. Y para esa, es que hacerle así su saludo, ¿me entiendes? Ella es la máxima aquí adentro, vale. Ella es la que sabe, yo una patrona aquí adentro. Y siendo mujer. Y tigre y pariguayo, tigrones tienen que darle su respeto. Dice que un marido de ella, que le tire una pecosa, no, ella le da una golpía a ella misma, al marido. No anden eso, llévate de mí, no anden eso, una psicópata. Es una colombiana total. Esa tipe acelera. O sea que ella es como la colombiana en la película. Muchacho, esa es la viuda negra. Chacho, la colombiana es una película, pero esta es real. Para ponerte claro, esta es real, ella es real. Oye, hay gente que, nada más con el diálogo que nosotros tenemos ahora mismo, saben de quién estamos hablando. Sí. Saben de quién estamos hablando. ¿Tú me entiendes? Lo que pasa es que en verdad, nosotros la protegemos. ¿Por qué? Porque en verdad, mira, yo la protejo porque en verdad la tipa es bacana, es buena. A mí me ayudó en un momento que yo lo necesitaba. Yo estando interno en el Darío Contreras, me ayudó en un momento que yo lo necesitaba. No cogí una cárcel por ella, fea. Yeah. Ella es bacana, por eso no la protege de esa manera y porque en verdad no... No tú, además tú, sino tú el mundazo, ¿me entiendes? Porque que ella tiene corazón, ella es sensible, pero que ella no soporta lo mal hecho, ¿me entiendes? A quien sea te prende rápido. Yeah. Y ella no anda en eso, o que tú tienes hambre o lo que sea. Ella logra porque que tú comas o que tenga algo o lo que sea. Ah, ella no soporta los abusos. Ah, tú, fulano, dice, ay, me hicieron esto o lo que sea. Espérate, estate tranquilo, ella misma, clan, clan. Ay, muchachos, si tú le dices que no va a devolver, tú supiste. Ahí sí, un bobo. Encájate, tienen que llevarte para enterrarte, porque no anden eso. Ella no habla mucho, ella dice devuelve, devuelve. No dice que devuelve, ahí una vez prendido, ya. No dice que yo vengo ahora, que yo te voy a decir que yo vengo ahora ni nada, ya todo el tiempo anda con eso ahí. Ella acelera. Es mi pana. La tipa es una rabiosa, rabiosa. La más rabiosa del pedazo. La más rabiosa. La más. La para el 27 de febrero. La para. Esa es la para. No aquí tampoco, no en el 27. No aquí solo, no. En los mayores. Es mundial. En todos lados la tipo una nota. La tipo una para donde quiera. Ah, ese es la mamá de la mamá esa. Ah, para que tenga una idea. Bueno, ella lo reconoce, ella no es, lo de ella no es a nivel de delincuencia, sino a nivel de, o sea, que no le gustan los abusos, a donde te hacen algo, privado. Que no es delincuencia, es defensora. Del barrio, defensora del barrio. Defensora del barrio, eso sí, pero delincuente ella no es, delincuente no. Y ella, un par de gente que bregó por un hijo que le bregaron, esa gente de abuso. No, porque ella está defendiendo ella. Y ella todo el tiempo de ahí para allá se cogió la demanda de todo el que abusaba, de todo el que hacía palomaje, ella metía mano. Sin piedad. Y mira, te estoy diciendo yo a ti, se lo estoy diciendo otra vez al público. Yo y ese señor no nos conocíamos, que ustedes lo saben. Ya lo saben. ¿Y cómo estamos quedando de acuerdo en un diálogo ahora mismo? En esta entrevista estamos quedando de acuerdo en un diálogo ¿de qué? De una persona que... De una persona. Y hay gente que se atreve a decir que no den like malo, no den vista mala, den vista buena. Que nosotros lo que estamos es buscando ayuda para subir para arriba, metan mano con nosotros. Denos una ayudita, mucho like. Bomberito. ¿Y tú alguna vez te pasó algo a ti y ella te defendió?
Oh, pero el muchacho, a mí me llevaba un muchacho, a mí, muchacho, secuestrado, me llevaban una gente, muchacho, de Guachupita, por ahí, yo siendo chamaquito, sin yo saber de nada, sino él, de que para mangarme a mí, de que uy, yo sin saber de nada, que yo no sé, y entonces, no, que camine. Entonces, cuando ella apareció, le ató el mundazo para el piso de una vez y partió todo. Tú supiste, porque ya no tolera eso. Esa es la madre de la madre. Eso era cuando yo estaba más chamaquito, imagínate. Porque tú, ahí vienen gente que si no ven a lo que están buscando, mandan, ¿me entiendes? A cualquiera, ¿verdad? Que no saben, ¿me entiendes? Eso son problemas de Guachupita con la gente de aquí del 27. Sí, eso también era otro bobo en aquel tiempo, los guachupiteros. Ese era un tiempo. Ese era otro tiempo, ajá. Pues yo te estoy diciendo un tiempo que cuando uno... Se metían para acá bruto ellos, los guachupiteros. Sí, eran brutos. Y pero, siempre tuvieron que devolver seguro también corriendo para abajo. Claro, pero prendido. Pero en candela, yo viví eso también aquí, sí. Yo vi eso un par de veces. No, porque el 27 no anda en ese, el 27 es... Ah, tú ves, con nosotros nunca han tenido un roce, gracias a Dios. No. Con la gente de los guandules no. Aquí. Es que el guandulero no es de ahí. Hasta en la cárcel. Hasta en la cárcel juntos, ajá. Vivimos juntos, las 5 y 6, todito, sí. Y la 1 y 2, así vivimos juntos. Ah, lo del 27 y los guandules es una... Vivimos juntos, siempre estamos juntos, loco. Nunca. El guandulero no tiene roce con nadie, loco. Yo no sé a qué viene eso. Ni el 27. Ni la gente más mala del mundo. La gente más mala del mundo son el cieniguero. No agradece. El cieniguero no agradece ni nada. Y porque es lo mismo que el guandulero. ¿Y por qué tú dices eso, el cieniguero? Porque el cieniguero no comparte con nadie, no tiene humildad con nadie. No tiene... Miren, por ejemplo, ese mismo chamaquito que andaba en la calle matando gente, el Bombo. Bombo lo que mató fue infeliz. ¿Qué tigre mató Bombo? Mencioname un tigre que Bombo mató. Un infeliz por un motor. Un pariguayo. No mató nunca un tigre, loco. Haciendo daño nada más, loco, en la calle. Bueno, ¿Tú sabes por qué él hacía eso? Uh-huh. Es que subía empepado, con una pastilla metida, asustado, con dos pistolas en la mano, con dos locos, con dos peines 30, asustado. Uh-huh. Y cuando gente atraca a ese, no, brrr, lo mataba de miedo, de abuso. Eran tan cobardes que mataban a la gente de abuso. Claro, y ahí... No hay un solo tigre que hayan matado. Claro, ahí no va. Hay un Dios ahí arriba que Dios de una vez le baja el martillo y todo el mundo virado con esa gente. Porque el que la hace la paga, ¿me entienden? Yo no te digo que yo soy un santo, me está entendiendo, pero que... ¿Ha pagado tus hechos? Claro, imagínate, porque la verdad, pero que dime tú, de que agarra una gente, un infeliz, y que esto y esto, le quita lo tuyo y también lo aplomea. Coño, y eso, papa, conchole. Loco, que nunca han gustado. Porque ¿de dónde salió eso? ¿De dónde salió? ¿Quién salió en esa gente? No, pues mira, yo te puse un por ejemplo de Pilón. Yo conocí a Pilón niño, chiquitico. Yo lo cargué chiquito y todo. No me pasa historia a nadie. Yo conocí al papá de Pilón, conocí al papá Bombo, conocí a todo el mundo, conocí a toda esa gente. Después dicen eso. Ese tigrito, siendo un niño, yo lo cargué. Ese tigrito andaba con otra bandita. ¿A qué tú no sabes qué es lo que ellos hacían? Eran rompedores, metidos en casa. Oye, ¿a dónde lo agarran a ellos a todito? Y le llegan hasta un plomazo. Tú ves a preso, que está en la 17, a preso de la 17. Ahí adentro lo agarran de madrugada a ellos, la policía. Ahí fue que yo empecé a ganar esta casa y cogiendo cárcel en Ciudad del Niño. Ahí, después esa gente nunca fue de rabia ni nada de eso. Porque fue tanto los golpes y los abusos que hicieron con ellos. Porque yo también hice mucho abuso. Ellos robaban bueno. Ellos se metían en una casa, ellos andaban poniendo los millonarios. Se metían en una casa de ricos, de millonarios. Y los tiguerones, y ahí me invitó el pedazo, le quitaban todo. Claro. Entonces, cada vez que ellos se iban a robar, venían con 2 y 3 globos. Se quedan con pistola. Oye, buena, nomás para él. Puede ser el delincuente más grande, pero que si tú valoras al niño, al mediano y a los viejos, todo el mundo te quiere, viejo. Entonces, ¿cómo tú vas a hacer de que tú eres tigre y entonces tu barrio en zozobra? ¿Qué pasa? Chupiste el 27, ¿por qué era? No, porque ellos venían era para acá a querer atracar. Acá todo el mundo. Atracar. No eran atracadores de ahí, esa gente lo que eran atracadores. Claro, y entonces, ese era un tiempo que pasó, ¿me entiendes? Que se ha vivido. Pero que entonces lo que eran atracadores, pero que el 27 lo que le gusta es ranqueado, bebé, y está hacia su lado. Pero que el 27. No, mira, aquí es como te dije Diodita, como que él lo sabe que así. En todo ladito aquí. Aquí nunca se salió para la calle a robar ni nada de eso. Aquí no te tiempo lo que es comerciante, todo el mundo lo que ha comerciado. Que han bregado con su material y su verdad. ¿Tú me entiendes? Y que han sido rompedores, que salen de aquí para ensanche, para buscar los cuartos. ¿Vas a decir que vos hay que con los pistolas para encantar? Sí, o de que una vaina. No, aquí el 27 no. A buscar los puntos de droga que van aquí. Claro, abusar.
Entonces, a querer matar gente, déjalo tirado. Entonces aquí el 27 es unido. Aquí es. Sí. ¿Tú crees que aquí entonces te salen a buscar? Sonaron por aquí, fulano pasó, esto. El 27 te sale por todos lados. Este sitio te sale por para donde tú quieras. Por todos los hoyos. Eso es mentira. Después te cerran como le dé su gana. Y tienen. Abren solo cuando hay problemas. Porque tú tienes que chequear, porque mira cómo que está, mira. Mira, eso es lo que siempre hay aquí, le llega, mira. ¿Le falta hoy? Mira, tú le llega, mira. Eso es, para allá, que cualquier vaina de que tú viniste y que tú te vas a embalar, siempre hay de una vez trancado y te va a quedar en el medio. ¿Que por dónde tú vas a salir? Tú no vas a salir por ningún lado, por no, eso. ¿No tienes salida de este callejón por ahí? Sí, ellos hay más, pero que. Pero para acá, para tú salir por aquí, tienes que verte Superman. Claro. Sin tiene que capa. Volar. Tienes que volar, porque imagínate tú, porque mira. Es una vaina, para tú pasar por ahí, tienes que volar como Superman sin capa, allá en la guapita. Claro. Mi gente, Bomberito versus Eduardo Gómez, aquí en el 27. Echa para acá, ven. Echa para acá, Bomberito. Ay. Está dura la vuelta. Bomberito. ¿Qué es lo que es? ¿Y dónde sale este callejón? Oh, sale para allá arriba, la Loma del Chivo. Este es la Loma del Chivo, donde aquí donde estamos. Ahí abajo donde yo te enseñé, es la 13. Que tú andas para donde tú quieres. Y si le damos luz para allá, ese es la Loma del Chivo aquí. Y se sale para donde tú quieras por ahí. Por eso estaba tan acelerado. Hace un tiempecito atrás esto estaba tan acelerado que para acá no había destacamento y pusieron uno, montan uno rápido. En menos de 15 minutos montan uno. ¿Verdad? Pero para acá no había destacamento, hombre. No, pero aquí hay uno que muchacho. Esto es un ensanche. Pero que no andan en eso. Digo, ¿qué destacamento? Aquí no andan en eso. Aquí los policías de una vez lo que agarran cuando ven que un plomerío de una vez lo que agarran y se tiran la frisa. Porque hasta cama de una vez ellos no salen. Es los tigres que salen de una vez para responder. Cuando se arman los bobos aquí la policía no sale, ¿verdad? Porque así me invito allá en las 5 tiendas los guandules. No. Cuando se arman los problemas la balacera y la vaina, no, le pegan pestillo a la puerta. No, porque le da sueño a los policías de una vez, le da sueño. le da sueño a los policías. Pero aquí. Ah, ¿verdad lo que dice? Le da sueño. No, pero que los tigres aquí son dado el DH, que no. El tigre nocturno. El tigre siempre está alterado. El tigre no duerme. Dime a mí, muchacho, que yo lo que me acuesto es de 3:30 a 4. Pero aquí en mi casa, y cualquier vaina un telefonazo de una vez, fulano, ve acá. ¿Qué pasó? No, está todo. Para afuera de una vez a desmantelar a gente. ¿Me entiendes? Pero que aquí no se acepta palomería, ¿no? Aquí no. Tú puedes andar, oye, tú puedes andar la hora que tú quieras aquí en el 27, aquí no se soporta. Aquí tú puedes tener todo lo que tú tengas y que lo que, si te cayó una gente bien, que lo que tenga para usted, pero tú puedes hasta dormir aquí así o lo que sea, aquí no se tolera, para que esté claro, mi pana. Yo no sé. Sí, para otro lado, que yo sé cómo es, que de una vez, de que tú tienes una vainita, de que te chuban los burros aquí, serif- aquí, los tigres de aquí mimito, no hacen tollo. Ya. Porque aquí cuando tú ves un tollo es porque vienen tigres de otro lado, sí. Hace tollo. Aunque salgan prendidos, pero de aquí, tigres de aquí, no hace tollo aquí mimito, porque en verdad, ese es el verdadero tigueraje. Claro. No hace tollo en su pedazo. ¿Me entiendes? No hace lo mal hecho en su pedazo. No da el ejemplo a la juventud a que sigan los mismos pasos malos. Sí. Aqueroso que uno hace. No, y aquí están ranqueados que, oye, ¿qué es lo que se llama ese tigre? Cónchale, mira, no tiene, el papá no está trabajando, le mataron al papá. Par de chamaquitos que no tienen ni lo útil, ni su ropa, y caminando de cárcel, lo que sea, no, ellos mismos lo agarran, ven, se embalan su piquete, toda su vaina, su ropa, su mochila, con todo, su lonchera y todo, y para su escuela. Aquí esos son los tigres de aquí que hacen eso. Así mismito, y aquí mismito hay una escuela, aquí mismito, que de una vez que los profesores y toda la vaina, ay, mi concho, tienen que oírle a los tigres porque le está dando por un buen camino para que estudie, ¿me entiendes? Porque ellos se lo saben, porque aquí no te lo harían eso. Aquí está el 27 mencionado, donde quiera que usted oiga, que usted diga o lo que sea, el 27. Chivo, 27 de febrero. Así mismo. La Loma del Chivo, 27 de febrero. Barrio 27. Barrio 27 de febrero, la Loma del Chivo. Esta es la verdadera taquicardia. Y mucha gente no sabe, porque el pánico es de verdad, para ponerte claro, es la Loma del Chivo. Eso que está sonando el 27. Pues la Loma del Chivo, de ahí para allá que está sonando el 27. ¿Dónde ve la Loma del Chivo de aquí? Claro, pero. No, pero usted quiere, vamos a entrar para allá, para que se vaya. Claro, y ahí. Mi gente, vamos a entrar un poquito a la Loma del Chivo, dale para acá, ven. Vamos, para allá, vamos.
20, llegamos a Loma el Chivo, pero esto es el 27, mi gente. Ah, me llevo a un hospital, ahí ese hospital que está ahí, ¿cuál es? Es el Morgan, es el Morgan. Es el Morgan, está ahí mismo. Bomberito, tú eres del 27 o eres de aquí de Loma el Chivo. De aquí arriba, la Loma el Chivo. Pero del 27. Claro, este es el 27, pertenece de la Loma el Chivo. 7, la Loma el Chivo. Esto pertenece al 27. Todo eso para arriba. Esto es la Loma el Chivo, lo más mencionado aquí arriba. Tú supiste que lo que es aquí no se anda en eso. Y tranquilidad. Tú ves que no te están, que no hay gente, pero te no están viendo a todos. ¿Me entiendes? Pero yo soy criado y nacido aquí, mi loco. Aquí no se anda en eso. Pero tú eres de los tigres de aquí. No, porque yo te voy a decir una vaina, yo no me considero ser un tigre, yo me considero ser un humano, así mismito, los tigres es lo que andan abusando, si no es que camine como es, por las reglas, ¿me está entendiendo? Porque mira, tú sabes los jefes, que tú no ves que gente haciendo paquetes, o que haciendo bulto, o que en otros barrios tú lo ves, que esto es una tranquilidad, muy loco, aquí. Ah, eso sí, el que viene con fobia aquí... Es prendido que sale de una vez, porque tú crees que no te están viendo, pero que no están viendo a todos aquí mismo, ¿me entiendes? Y yo soy criado y nacido de aquí, de la Loma del Chivo. ¿Se tiran muchos tigres de otro lado para acá? No, es que pensarlo para tirarse para acá. Eso era en otro tiempo, ya el ejemplo está puesto. Eso era en otro tiempo que los tigres se tiraron hacia Antonio, porque ya el ejemplo está puesto de este barrio. Porque yo conozco todo esto aquí adentro, yo sé. ¿Ya no se tiran entonces, bomberito? No, porque ellos saben que... ¿Qué tiempo tienen que no se tiran aquí los tigres? Muchachos, pila, pero si andan dos o tres atracadorcitos de una vez le salen por todos lados, lo mismo de aquí del 27, coño, andan fulano y fulano, otro lado atracando por ahí, de una vez arropado, porque de aquí le salen por todos los callejones, ¿me entiendes? Aquí no se anden eso, muchachos, no se anden eso, aquí no se... Los tigres de aquí cuidan su bar. Claro, pero tú no ves que esto parece un ensanche, tranquilo, mira. Nítido. Claro. Mira aquí. Ya te bacanería. Ya. Sígueme contando un poquito de aquí de la loma. Ah, ven acá, bomberito. Hablando, estamos en la Loma del Chivo. Estamos en la Loma del Chivo, mi gente. ¿Qué otro barrio le queda cerca aquí? Oh, pero le quedan todo, le queda Guachupita por allí, por ese callejón, los guandules por aquí. Agua dulce por ahí, el espallá por ahí. Agua dulce le pertenece no le pertenece al 27. Claro, está pegado ahí mismito, dame que bajar. Es bajando ahí mismo, bajando. Pero que la. Para allá, el Sánchez para allá, la Capotillo también de Mimito, está en Simón Bolívar, sí. Tanto barrio cerca, tanto cerca, todo cerca. Lo que pasa es que lo que hay es callejones, ¿me entiendes? Pero que aquí por los callejones tú le ande tú quieras, tú llegas. Todos lados, a todos lados. Para todos lados, es un mapa. Es un mapa. Un laberinto lo que es. Sí, no, pero esto es una bacanería aquí. Esto es hecho para tigres y paraguayos. Ya lo sabes. Esto es hecho para tigres, para los que lo tiran duro de madrugada. Y en verdad así lo tiran tan duro de madrugada por aquí. No, mucha. Duro. Chacho. Tú dices que sí, te ríes. Tú andas duro de madrugada. No. ¿Cómo que no. Sí, yo? Oye, ¿cómo que si ando duro? Porque que imagínate, no está. ¿Cómo que se anda duro? ¿Anda fuerte? Porque que imagínate, uno de aquí me meto. Nosotros estamos conociéndonos ahora mismo, heavy. Nos conocimos en una entrevista, estamos a todas. Tienes que buscarme a mi novia para acá. Chacho, eso es lo que hay, saco. Ay, eso sí es verdad. Está lleno de mujeres aquí dentro, no, hombre, yo soy hombre casado, yo soy hombre serio. Ah, yo también. Y yo también. El tigre brega bien, para que no le breguen mal. A uno no le gusta que le hagan lo que a uno no le gusta que le hagan. Así mismo. Mi gente, vamos a despedir la entrevista. Mi gente, ya ustedes saben, aquí estuvimos con Bomberito y Eduardo Gómez. Ustedes ahora me lo van a dejar para despedir la entrevista. Bomberito principalmente, porque Eduardo siempre deja su mensajito a la juventud. Yeah. Bomberito, dámele un mensajito a la juventud ahora mismo, que anda rapidísimo en la calle, como lo mismo que estamos hablando. No, la juventud lo que tiene que pensar lo que va a hacer, porque lo que están haciendo pila es de tollada y toda la vaina, y después la tollada que ellos hacen es que recogerlo con una espátula del piso, porque eso es lo que hacen palomería atrás de nada. El que tiene mente tiene que pensar y valorar su vida, ¿me entiendes? Porque que atrás de nada es atrás de nada, perdiste tu vida atrás de nada, y así mismo es, se jodió. Ya mi gente, ya ustedes... Atrás de eso que andamos ahora mismo, atrás de eso que andamos, de poder reintegrarnos a la sociedad, que ya estamos reintegrados, pero también conservar nuestra juventud del pedazo, para que la juventud
no salga ni haga lo mismo que uno hizo en el pasado. No, nosotros somos ejemplo para que ellos, para el espejo de ellos, para que ellos vean qué es lo que hay con nosotros. Para que ellos vean qué fue lo que nos dejó a nosotros la calle. No, porque esa es la regla, es la verdad. Para que los muchachos de hoy en día anden por la línea. Qué loco, pero a mí me encantó conocerte. Igual. Ya, igual. Bomberito 27. Gente, ya ustedes saben. Bomberito 27 y Eduardo Gómez. Ya ustedes saben, mi gente. Denle like a la entrevista, mi gente. Ustedes saben, para adelante y con Dios.